Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde conversamos y abordamos sobre las diferentes enfermedades que afectan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y a nuestros adultos mayores. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la lepra. ¿Qué es la lepra? A propósito de que este 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lepra. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Inder Zelaya, quien es dermatólogo del Centro Nacional de Dermatología, ubicado en el distrito número 2 de Managua, en el barrio Monseñor Lescano. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Mucho gusto, un placer estar aquí de nuevo. Feliz año nuevo. Gracias, igual, gracias por la oportunidad de darnos a conocer un tema muy importante. Estos medios, estos espacios que nos permiten, son importantes para dar a conocer una enfermedad que muchos creíamos que estaba oculto, ya estaba olvidada, pero no, la lepra, que es la que conocemos como la bíblica, la lepra que nos viene acompañando desde hace muchos siglos, la tenemos aún presente en la actualidad, en Nicaragua. La lepra es una enfermedad que nos ha acompañado desde tiempos remotos. Los primeros datos de lepra que tenemos es hacia alrededor de en la época hebrea, cuando se va la migración, se van con Moisés. Son los primeros relatos que tenemos en la Biblia. En Levítico 14 abordan más de 50 versículos acerca de la lepra, cómo prevenirla, cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Era la enfermedad de la época en ese entonces. Exacto. Se hablaba del aislamiento. Es decir, es una enfermedad que conllevaba algo emocional también, psicológico. Exacto. Porque no, la persona que la portaba o que se infectaba no necesariamente tenía que lidiar con el dolor, sino también con el dolor de dejar a sus seres queridos, porque tenía que ser aislado a grandes kilómetros lejos de la ciudad para no contaminar a la familia ni a los otros ciudadanos. Así en esos tiempos hebreos, pues. Entonces, siempre durante la humanidad hemos tenido enfermedades que han mermado a nuestra población. Y en la época antigua era la lepra, ¿ya? Y no solamente tenía una connotación, una enfermedad, sino que tenía un estigma social. Recordemos que el que será declarado con lepra tenía que ser apartado, rechazado. Sí. Y tiene lógica porque en ese entonces no se conocía un tratamiento efectivo. Y es hasta 1984, es decir, ni 100 años hemos pasado desde que comenzó el tratamiento de la lepra. Tiene poco. Es muy, muy poco. Entonces, y debido al tratamiento efectivo que se introdujo a través de la OMS y la OPS, se pudieron reducir la cantidad de los pacientes con lepra. Para que tengamos una idea de cómo estaba la lepra en el año 1985, un poco antes de que se comenzara a iniciar el tratamiento para la lepra. Hablando de datos mundiales. En datos mundiales, exactamente. A nivel mundial existían alrededor de 5.4 millones de pacientes afectados con lepra, diagnosticados con lepra, anuales. Una vez que se inicia el tratamiento, llega a reducirse hasta un 86% los casos de lepra. Es decir, que al año posterior de iniciar la terapia comenzaron a verse nada más 1 millón de casos por año nuevo. ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, a partir del año 2000, la Organización Mundial de la Salud elimina la lepra como un problema de salud pública. Uh-huh. Excepto en algunos países donde todavía se presentan casos importantes, como son Brasil, como es Indonesia, como es Bangladesh, como es la India, que son que reportan un poco más de 30.000 casos por año. ¿Cómo estamos en Nicaragua? Bueno, en Nicaragua, gracias a Dios y gracias al esfuerzo que hemos hecho a través del Ministerio de Salud, somos considerados un país con una baja carga, casi al punto de ser ya llamada como eliminada la lepra. ¿Ya? Oh, un dato muy interesante. Actualmente, la vez pasada, disculpe, vino un experto en este tema, no recuerdo el nombre ni el país del origen, pero precisamente decía usted eso que está abordando, de que Nicaragua tiene, en comparación a la región, pues, a la región todavía de Centroamérica, números muy chiquito, sí, a la par de otros países. Entonces, Nicaragua tiene la fortuna de que tiene un modelo de salud familiar y comunitario, que es el MOSAF. Es un modelo que nos permite llegar a cualquier parte del territorio. Eso no lo tienen otros países. ¿Y cuál es la importancia de esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un caso
bueno, datos así, así para que sepan, para que tengan una noción de cómo estamos con lepra. En los últimos, por año, más o menos se diagnostica de 5 a 6 casos por año de lepra. Y en los últimos 10 años hemos tenido un poco más de 90 casos de pacientes con lepra. ¿Cuál es lo triste de la enfermedad con lepra? Que es una enfermedad que podemos diagnosticar fácilmente, es una enfermedad que tiene tratamiento altamente efectivo y es un tratamiento que es totalmente gratuito. Entonces tenemos esas tres condiciones que debería de ser fácil eliminar la lepra, ¿ya? Y la importancia de estos programas es dar a conocer los síntomas, y que no solamente la población general conozca la lepra, sino también que los médicos no lo olvidemos, porque eso es importante, porque la lepra, cuando hablemos un poquito sobre los síntomas, vamos a ver que tiene un montón de signos y síntomas que se pueden presentar y nos puede confundir con un montón de cosas. Por eso anteriormente se decía que la lepra, el que la podía diagnosticar era únicamente un dermatólogo. Actualmente, pues con la educación continua que hemos estado haciendo en el hospital, en el MINSA, queremos cambiar esa idea y que comiencen a captar los otros médicos, que la comiencen también a sospechar para que podamos ya cumplir las metas, que ya las cumplimos. La Organización Mundial de la Salud tiene unas metas, una estrategia que se llama Estrategia 2016-2020, en donde Nicaragua y el Ministerio de Salud se compromete a cumplir ciertos indicadores a través de la lepra, como son menos eliminar los casos de discapacidad, porque la lepra no solamente es una enfermedad que... es una enfermedad, sino que también deja secuelas y mutilaciones a los pacientes. Entonces, uno de los indicadores son que no tenemos que tener casos de niños con lepra que lleguen a discapacidad. Y aquellos pacientes que ya tienen lepra, que sean que no tengan discapacidades, grado 2, que es la más severa, y que no tengamos leyes que discriminen a los pacientes con lepra. Por eso, el lema actualmente de este 2020 es estigma y derecho humano de las personas afectadas con lepra, porque nos parece... Va a parecer algo tonto ahorita que vamos a decir esto, pero existen 23 países que todavía tienen leyes que van en contra de los pacientes con lepra, como por ejemplo que se les prohíbe casarse, se les prohíbe tener trabajos en lugares donde hay mucha población y cosas así que, gracias a Dios, en este país no tenemos esas leyes todavía. Doctor, vamos a hacer un enlace. Tenemos una información muy importante que dar a conocer a nuestros amigos. La prioridad de nuestro gobierno, estamos dando a conocer los avances en relación a la situación de este nuevo virus que está circulando en algunos países de Asia y ya en Estados Unidos como casos importados. Y vamos a actualizar la información que tenemos a nivel internacional y lo que acontece en nuestro país. Ya el día de hoy se recibió información sobre los últimos datos de la reunión que tuvo la OMS el día 23 y 22 de enero, donde se establece el brote en China, con exportaciones actualmente ya informadas y confirmadas a la República de Corea, Japón, Tailandia y Estados Unidos, y se agrega un caso confirmado en Singapur. Con información de las autoridades de China, la OMS refleja, ¿no?, que hay un aumento en el número de casos. Se reportan hasta el día de hoy 830 casos confirmados en China, y se maneja que la relación de fallecidos establece, en relación a los casos confirmados, de un 4%. Aún no se conoce la fuente, aunque probablemente ellos establecen que puede ser un reservorio animal. Y cómo se da la transmisión y el alcance y la rapidez de persona a persona todavía está en un proceso de investigación. Se establece que el comité de la OMS está listo para ser convocado nuevamente en 10 días o puede ser antes si fuese necesario. La OMS va a continuar brindando el apoyo necesario a China para poder responder a este brote y para poder implementar una estrategia integral de comunicación para informar a la población sobre las acciones y las medidas preventivas y poder desarrollar las investigaciones que nos puedan determinar cómo debemos de actuar a nivel de los diferentes países. El CDC de Estados Unidos el día de hoy reporta un segundo caso que se da de una persona que viajó a China, a esta ciudad que está siendo afectada y que corresponde al estado de Chicago. Nicaragua, en sus diferentes puntos, nosotros estamos dando seguimiento al fortalecimiento de nuestra vigilancia en los puntos de entrada, tanto a nivel terrestre, a nivel de vía aérea y también a nivel acuático, y tenemos reportado hasta el corte del día de hoy que no se ha reportado ninguna persona que ha ingresado al país con alguna condición de riesgo.
Nosotros continuamos manteniendo nuestras acciones de vigilancia en los puntos de entrada y en nuestras unidades de salud ante un comportamiento inusual que pueda haber de los cuadros respiratorios dentro de lo que son las medidas preventivas, en la preparación de la atención que corresponde si hubiese un caso importado, siempre como una prioridad de nuestro gobierno el garantizar las condiciones requeridas para proteger a nuestra población y la divulgación de las medidas preventivas, que en esto siempre continuamos haciendo énfasis, que lo más importante es el lavado de manos como un hábito para protegernos, y en el caso de las personas que tuvieran cuadros respiratorios no relacionados ahorita con el coronavirus, sino que como habitualmente se dan en este periodo, mantengamos esos cuidados de no toser o estornudar, exponiendo a la familia, en las escuelas a los otros compañeros, en las unidades de trabajo también, usando un pañuelo o el ángulo del codo para evitar la diseminación de las gotas de saliva y de la mucosidad. Importante siempre limpiar aquellos objetos que puedan ser contaminados y en el caso específico de que tengamos cuadros respiratorios, evitar esos contactos directos con otras personas a través de abrazos y besos que pueden realmente poner en riesgo a otras personas. Si nosotros cumplimos con estas medidas, vamos a estar preparados para evitar una transmisión como la que se está dando en estos países con este nuevo virus. Y acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana cuando presentamos cuadros respiratorios para evitar complicaciones y que están nuestras unidades preparadas para atender a nuestra población. Muchas gracias. Gracias por este reporte. Nuestra compañera Liz Escoto se encuentra desde el Ministerio de Salud, donde la doctora Marta Reyes, directora de Prevención de Enfermedades a nivel nacional, daba los últimos reportes acerca de este virus que está afectando a mucha población en China, como es el coronavirus. 800 personas reportadas con este virus en China. Estados Unidos dice que ya tiene otra persona con este caso. Y algo importante que decía la doctora Rey es que ninguna persona con condición de riesgo ha sido detectada en nuestro país, ya sea por la entrada del aeropuerto internacional y los puestos fronterizos en nuestra frontera norte y sur de Nicaragua. Las recomendaciones son lavarse constantemente las manos y evitar toser delante de nuestros familiares, de nuestras personas, cuando tengamos algún cuadro respiratorio. Seguimos con nuestro tema, doctor, es la lepra. Así es. La lepra, usted me decía que es bíblica. Así es. Me estaba dando un dato muy interesante acerca de que Nicaragua ya está prácticamente como eliminada esta enfermedad, pero que se sigue trabajando para que se elimine el estigma sobre estas personas que lo porten. Así es. Entonces, Nicaragua ha hecho importantes avances sobre el tema de la estigmatización. Recordemos el programa Todos con Vos, por ejemplo, si en algún momento han escuchado el programa Todos con Vos, que es un programa que capta a los pacientes con algún grado de discapacidad, y los pacientes con lepra están dentro de ese programa Todos con Vos. Esto es importante porque nos permite captar a los pacientes y no solamente captarlos, darles tratamiento, seguimiento y tratar de darle inclusión a la vida social, que es lo importante de la enfermedad. Mira, cuando nosotros tenemos un paciente con lepra, que actualmente nosotros no nos gusta llamar lepra por la connotación que tiene, el paciente se siente ofendido, entonces lo preferimos llamarlo como enfermedad de Hansen o hanseniasis. No sé, cuando nosotros referimos a un paciente con lepra le ponemos enfermedad de Hansen o hanseniasis para que él no escuche la palabra lepra y no se sienta ofendido. Sí, porque esa palabra leproso se escucha muy estigmatizada. Entonces, decirle a un paciente leproso es ofenderlo, ¿ya? Entonces, él se siente mal. Y el problema de la lepra es que la lepra se cura, pero el estigma no. El paciente siempre queda Como que tuvo lepra. Aquel que tuvo lepra, el leproso. Exactamente. Entonces, con eso es lo que estamos luchando. Ya no estamos luchando tanto en detener la enfermedad porque ya la tenemos detenida. Ya tenemos un tratamiento específico, ya tenemos la forma de diagnóstico. Entonces, lo que estamos luchando ahora es para eliminar ese estigma de la población, ¿ya? Okay. En cuanto a la historia de la lepra, bueno, la lepra hay que saber que es una enfermedad infectocontagiosa, poco transmisible, crónica, y que va a necesitar de muchos factores para poder contagiarse. Es decir, usted puede tener lepra y no necesariamente va a infectarme, ¿no? Entonces necesitan ciertas condiciones necesarias para que él pueda desarrollarse,
como son, por ejemplo, el estado inmunológico del paciente, de si se está débil, si está desnutrido, si tiene alcoholismo crónico, por ejemplo, alguna enfermedad debilitante. Debe tener un contacto íntimo y prolongado con el paciente, ¿ya? Es decir, que la enfermedad de Hansen o la lepra no se va a contagiar que si andamos en un bus, que si tocamos a una persona afuera, sino que tiene que estar en un contacto íntimo, ¿ya? Por eso es cuando nosotros captamos un paciente con lepra, hacemos algo muy especial. Nosotros, el Ministerio de Salud, el MINSA, a través del MOSAP, hace algo que ha sido reconocido a nivel internacional, que es la captación de pacientes en su casa. Somos el único país a nivel regional que cuando capta un paciente con lepra, va un grupo, va varios dermatólogos o va un dermatólogo con experiencia, los estudiantes de la especialidad de dermatología, vamos acompañados de un epidemiólogo del SILAI, vamos acompañados de un representante del Ministerio de Salud a nivel nacional, vamos acompañados de la red comunitaria donde nos encontremos y abordamos a la comunidad para tener un caso índice, le llamamos nosotros, y buscar casos a los alrededores que puedan tener lepra todavía, ¿ya? Entonces, por cada caso que nosotros tratamos de revisar, alrededor de 100 pacientes, ¿ya? Entonces, eso nos permite asegurarnos de que tenemos un paciente índice y captar algún otro probable paciente que todavía no sepa o no tenga todavía características bien definidas de lepra, y nos permite captar y diagnosticarlo y darle un tratamiento a tiempo para que él no quede con secuelas. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de eso, de la captación. O sea, si han logrado también ustedes en este trabajo de campo, porque es un trabajo de campo, ¿eh? Así es. Ustedes han logrado captar, o ha sucedido en algunos casos, de que han identificado a una persona con lepra y en la búsqueda han encontrado a otro. Pero eso me lo va a responder cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no nos cambie de canal, que ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98. Hoy estamos hablando
sobre el Día Mundial de la Lepra y qué es la lepra. Obviamente estamos hablando sobre las causas y también sobre la cura. A propósito que nos decía el doctor en la primera parte del programa que la cura vino presentándose hasta en los años de 1980, luego de pasar cientos de años, siglos. Exactamente. Siglos, porque esta enfermedad, como lo decía muy bien el doctor Inder Zelaya, es una enfermedad bíblica, que la Santa Biblia lo describe en los tiempos de Moisés. Lo primero, el génesis de la historia de la humanidad. Doctor, yo le hacía la pregunta antes de que nos fuéramos a la pausa sobre esa captación que usted hace. Usted me decía que un equipo de dermatólogos, un representante del Ministerio de Salud, la red comunitaria. La red comunitaria, cuando se dan cuenta de algún caso de lepra, ustedes van hasta el lugar. Exactamente. Ustedes dicen que hacen como una búsqueda para ver si otras personas pueden estar con esta enfermedad. ¿Por qué sucede? En su experiencia, ¿se han encontrado con casos de que hay un paciente con lepra y en la búsqueda encuentran otro? Sí, así es. Entonces, la búsqueda de casos es importante porque, por ejemplo, historias. En el año pasado tuvimos una paciente en Chinandega, fuimos a hacer control de foco, la doctora Zamora y otros residentes, otros médicos, y porque el caso índice que tenemos, encontramos tres casos más, ¿ya? Unos niños y unos adultos. Lo importante de esto es que esos tres casos fueron a tiempo, le dimos tratamiento y actualmente quedaron sin secuelas. ¿Ya? Tipitapa, hemos tenido casos de lepra, tenemos actualmente casos de tipitapa y igual por cada caso vamos y hacemos una búsqueda activa de casos nuevos. Ahora, como la lepra, tenemos ese problemita, ese estigma que tenemos, que si el paciente se da cuenta, el vecino se da cuenta que el otro tiene lepra, entonces puede haber un problema. Entonces lo que nosotros nos hacemos es nos valemos de la red comunitaria, ¿ya? Entonces armamos las famosas ferias de salud, que son importantísimas, son una herramienta que nos ha permitido a nosotros llegar a muchos rincones, porque la lepra no la vamos a encontrar aquí en Managua, la encontramos en zonas lejanas, Chinandega, Bluefield, El Rama, Ciuna. Entonces tenemos la ventaja que este modelo de salud es ramificado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un caso en Ciuna, en una comunidad que está a 6 horas de camino, nosotros llamamos a través del Ministerio de Salud y le decimos, mira, en la comunidad tal, tenemos un caso y necesitamos ir a hacer búsqueda activa de casos. Inmediatamente se activa toda la red ahí y hacemos una feria de salud y llegamos de dermatología, llega medicina, llegan todas las especialidades y abordamos de manera integrada a estos pacientes. Ya eso es lo especial que tiene el Ministerio de Salud y gracias a ella nos ha permitido captar y ir reduciendo poco a poco a la lepra, hasta lograr las metas que nos propusimos. Usted decía algo muy importante, no se presenta mucho en la ciudad. ¿Qué factores externos tienen que intervenir para que una persona pueda ser también portadora de la lepra? ¿Qué condiciones tienen que haber? ¿Mucha agua, mucha humedad? ¿Qué tiene que haber, doctor? A pesar de que la lepra es una enfermedad que tiene siglos de estar con nosotros, todavía se sabe muy poco acerca de cómo se transmite. Ah, ya. Entonces, se necesitan ciertos factores y uno de los principales es una predisposición genética a la lepra. Es decir, que el paciente tenga predisposición a infectarse y desarrollar la lepra. Se calcula que más o menos que el 5% de la población es susceptible a desarrollar lepra, pero no todos lo van a desarrollar. Algunos automáticamente, al infectarse, se van a curar. ¿Ya? Sí, es lo que decía, que muchas personas entran en contacto con la bacteria, pero esta no logra desarrollarse porque la persona está fuerte, no está débil, no tiene otra enfermedad crónica o X enfermedad que pueda hacerla vulnerable a esta enfermedad. Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos detectar la lepra? Un punto importantísimo de la lepra tiene una clasificación amplia, es bastante amplia, pero lo que nosotros queremos hacer énfasis es en el síntoma inicial, que es donde nosotros podemos incidir en el paciente, darle tratamiento y no queda con secuelas, porque la lepra es una enfermedad que afecta la piel y afecta nervios periféricos. Es la segunda causa de neuropatía periférica después de la diabetes mellitus. ¿Y qué significa esto? Que el paciente, cuando es afectado con los nervios, deja de percibir. O sea, no siente la temperatura, no siente los tactos. Y eso lo predispone al paciente a hacerse heridas, cortes, quemaduras, y es donde van perdiendo. Si pierde la sensibilidad. Pierde la sensibilidad. Es igual como el paciente diabético que no siente que se hace una cortadura en el pie, puede andar una úlcera en el dedo y no se da cuenta. Entonces pasa lo mismo con los pacientes con lepra, ¿ya? Entonces pierde la sensibilidad y fácilmente sufren mutilaciones, quemaduras, heridas, infecciones,
que van mermando su capacidad laboral y lo van aislando de la sociedad. ¿Ya? Y entonces, eso es lo que queremos evitar nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a reconocer la población en un paciente con lepra? Entonces, el síntoma inicial generalmente es una simple mancha. Es una mancha común y corriente. ¿Ya? ¿Una mancha qué tipo de color? ¿Rojiza, negra? Puede ser rojiza, puede ser cobriza, puede ser blanca, puede ser café. Es una simple mancha. ¿Eh? Por eso es que la lepra le llaman la gran simuladora, porque ella puede padecer cualquier enfermedad que conozcamos. Lo que se nos ocurra a nosotros, cualquier enfermedad que nosotros creamos que es, la lepra tiene ese síntoma también. ¿Ya? Entonces, pero el inicial es una mancha. Pero esta mancha tiene una característica especial. Es una mancha que no tiene vello, que no tiene pelo. Porque las terminaciones nerviosas donde están los folículos pelosos son los que se van afectados. Entonces se pierde el pelo. Entonces vamos a ver una mancha blanca que no tiene pelo y que además no suda tampoco, porque también se van afectadas las terminaciones nerviosas de las glándulas sudoríparas. Entonces vamos a ver una mancha blanca que no suda, que no tiene pelo, pero que aparte no tiene sensibilidad. Es decir, el paciente viene con un mondadientes, se toca y no siente absolutamente. Entonces, esa es la que nosotros queremos captar, porque esa es la que está localizada y al darle tratamiento va a mejorar inmediatamente y no va a quedar con secuelas posteriores. Entonces, esto es importante que la población lo sepa, una mancha blanca, que no suda, que no tiene pelo y que no duele. Ese es el síntoma cardinal de la lepra y es el síntoma inicial que nos da a nosotros la pausa para iniciar el tratamiento. Eso es importante. Doctor, como esta era una enfermedad que antes, mucho antes, a las personas se aislaba y había rechazo, ¿cómo es ahora? Me imagino que tiene que ver una parte psicológica también, o un complemento psicológico después de que ustedes captan a una persona con lepra. ¿Cómo es el tratamiento con la familia, que es la que está en contacto con esa persona, que ahora ya es vista como, se puede ser vista pues como alguien que me puede infectar? Exactamente. Entonces, bueno, afortunadamente la mayoría de los casos que nosotros captamos son a inicios tempranos, excepto algunos pequeños casos, hay casos aislados que hemos captado cuando el paciente tiene secuelas irreversibles y visibles, pero la mayoría de los casos que nosotros captamos son aquellos pacientes que todavía no tienen tan grave grado de discapacidad, afortunadamente. Es decir, la población, la unidad de salud los capta y nos los refiere a nosotros y le damos tratamiento oportuno para evitar toda esa secuela estigmatizante. Tenemos esa ventaja. Pero una vez que el paciente es captado e inicia el tratamiento, nosotros lo abordamos a través de psicología y trabajo social. Tenemos un equipo allá en el Centro Nacional de Dermatología y en las unidades de salud también ahora están... tenemos psiquiatra, tenemos trabajo social, tenemos psicólogos. Entonces, cuando el paciente es captado, le damos la terapia, pero no solamente darle tratamiento que se cure, hay que abordarlo también psicológicamente, claro, para que a él no lo afecte. Entonces, lo abordamos con psicología y el familiar pues se pasa con trabajo social para que el trabajo social comience a crear y a crear conciencia en la familia de que no es una enfermedad, que no se va a pasar, que es curable, pero que hay que evitar el estigma de estos pacientes. Imagínese que es una persona muy religiosa, que ha leído todos los libros del Génesis, el Éxodo, los Números, el Levítico, o sea, los libros de la Biblia en donde están descritas y relatadas las historias de lepra, que son los primeros 5 o 6 libros de la Biblia. Una persona muy religiosa, pero a pesar de eso, de ser muy religiosa, por precisamente saber muy bien de toda esta enfermedad, puede causarle mucho impacto. Así es. Al saber que pueda tener lepra. Exactamente. Entonces, el problema es que el paciente debe crear la conciencia de que esta es una enfermedad infectocontagiosa, no es un castigo divino. Anteriormente nosotros, en el antiguo, se aceptaban que las enfermedades eran un castigo divino, ¿ya? Entonces, no, es una enfermedad crónica que se infectó por su sistema inmunológico deprimido, por la pobreza en la que vivía, por las situaciones donde estaba viviendo el paciente, que se infectó y que fácilmente puede ser curable. Eso es importante lo que usted acaba de decir. O sea, la lepra, al igual que el VIH, ahora es visto como una enfermedad crónica, porque simplemente la persona que la porta, que la tiene, que se la transmite, puede vivir llevando una regla o cumpliendo con su tratamiento indicado que le da completamente gratis el Ministerio de Salud en las diferentes unidades de salud. Ya. Así es. La responsabilidad está en tomarse el medicamento para
que la enfermedad no progrese y que pueda tener una vida buena, pues, una calidad de vida. La lepra se cura. El tratamiento de la lepra actualmente es totalmente gratuito. Va con un régimen de 6 meses a 9 meses, eso dependiendo de qué tipo de lepra tiene el paciente. Y una vez el paciente cumple su tratamiento, se le da cita cada año, siempre para estarlo vigilando, para buscar pues recidiva, porque el paciente puede ser que se cure, pero tiene derecho a volverse a infectar por lo mismo. Entonces, pero siempre hay que, siempre se le da cita, seguimiento, y la lepra se cura, ¿ya? La lepra se cura, pero hay que estamos luchando contra el estigma, que es lo que nosotros queremos desarrollar ahora en esta nueva etapa de la lepra. Y no solamente diagnosticarla y curarla, sino que a los pacientes que ya están curados, evitar el estigma e incluirlo a la vida social, que el paciente no se aísle. Es okay. Lo que le agradecemos, doctor Inder Zelaya, dermatólogo del Centro Nacional de Dermatología, quien nos hablaba sobre la lepra. Antes de concluir, recuerde, aquella mancha que no duele, una mancha en la piel que aparezca blanca, negra, o rojiza, que no tenga vello púbico. No, hay que vello, ponerle, púbico, vello, no. Vello, piel, perdón, pelito, pelito sin pelo. Hay que poner mucha atención y acudir inmediatamente a la unidad de dermatología. Estamos correctos, porque puede ser también la región pública. Si no sí, tiene vello claro. Púbico, pues también. Gracias, amigo televidente. Gracias, doctor, por claro habernos acompañado. Sí. Le invitamos la próxima semana, a partir de las 3 de la tarde, 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.